En el siglo XVIII, el emperador francés, el gran estratega Napoleón Bonaparte, conquistó toda Europa y puso en jaque a las monarquías de todo el continente gracias a sus tácticas, su ejército y, sobre todo, a un revolucionario avance producto de una mente que hoy estaría a la altura de la de Elon Musk y sus increíbles creaciones. Esta es la increíble historia que debes conocer sobre Gaspar Monge y cómo transformó el mundo con su geometría descriptiva. A lo largo de la historia, las diferentes civilizaciones, imperios e incluso empresas han rivalizado entre ellos para imponer su superioridad a sus competidores, para lo cual se han servido de los avances técnicos, tecnológicos o teóricos de cada época, ya sea el uso de la pólvora para crear cañones, la física nuclear para crear bombas atómicas o cohetes reutilizables para lanzar satélites. Uno de estos grandes avances fue clasificado ni más ni menos que de alto secreto por el ejército francés del siglo XVIII. Se trata de la geometría descriptiva, desarrollada por el prodigioso matemático francés Gaspard Monge, que ya a sus 16 años era profesor de física y que a temprana edad elaboró un plano a gran escala de su ciudad natal, demostrando tales capacidades que el ejército francés le abrió las puertas de la prestigiosa escuela de ingenieros militares. Este plano sería la antesala del desarrollo de revolucionarios sistemas de representación tridimensional mediante su proyección sobre dos planos, métodos que incluso fueron guardados celosamente por el ejército francés como secreto de guerra y que constituyen los inicios de la geometría descriptiva. Vaya, esto se pone interesante. Por tanto, la geometría descriptiva es un conjunto de técnicas geométricas que permite representar el espacio tridimensional sobre una superficie bidimensional, es decir, sobre un plano. Pero Mario, ¿por qué fue tan importante y revolucionario si es solo una forma de dibujar y es lo más común hoy en día, ¿no? Pues fue tan importante porque su adecuada lectura permitía resolver problemas espaciales en dos dimensiones, proporcionando una gran ventaja a los comandantes franceses, incluido Napoleón, que podían visualizar los escenarios de guerra en tres dimensiones, anticipando incluso los movimientos del enemigo y planificando con una visión que superaba los mapas bidimensionales tradicionales. Y fue tan revolucionario porque desde el inicio de los tiempos la humanidad siempre ha tratado de representar el entorno en el que vive, ya sea con las primeras representaciones en las cuevas, pasando por la época clásica y la Edad Media, hasta el florecimiento del arte durante el Renacimiento. La humanidad ha tratado de plasmar su mundo en dos dimensiones, pero siempre faltaba algo, faltaba la profundidad. No fue hasta la llegada de figuras como Pacioli, Da Vinci, Brunelleschi o de Sargue, entre otros, que se empezó a trascender esta limitación, gracias precisamente al estudio de las propiedades geométricas de los cuerpos para obtener nuevos métodos de representación que permitiesen representar fielmente la realidad. Así, implantaron las bases de la perspectiva cónica, la sección y más tarde la de la geometría proyectiva y la geometría cartesiana. Pero sería nuestro protagonista Gaspard Monge el que aplicara las diferentes teorías matemáticas a la práctica, culminando todo el proceso con la publicación en 1795 de la obra Geometría descriptiva. Si te está gustando el vídeo, no olvides apoyar el contenido con tu me gusta, suscribirte si aún no estás suscrito y compartir el vídeo con alguien a quien le pueda gustar tanto como a ti. No te cuesta nada y nos ayudaría a hacer crecer la comunidad entre todos. Durante los siguientes siglos y hasta nuestros días, la geometría descriptiva siguió su imparable camino, expandiéndose y diversificándose en diferentes ramas, cada una con sus aplicaciones y sus avances. Hoy en día la geometría descriptiva es considerada como una de las bases del dibujo técnico y este es mundialmente utilizado para la representación gráfica de todo tipo de objetos y en todo tipo de disciplinas, ya sea arquitectura, mecánica, electrónica, geología, topografía y otras tantas y tantas, por lo que probablemente te haya tocado estudiarlo con sus diferentes sistemas de proyección y representación, como la cónica, la isométrica, la caballera y un sinfín de sistemas que no voy a detallar porque cada uno se merece una serie de vídeos por sí solo. Lo que sí haré, y es el objetivo de este vídeo, es destacar la importancia de los sistemas de representación, la geometría y las mismas matemáticas en la constitución del mundo tal y como lo conocemos. Y con este vídeo quería ejemplificar la importancia que siempre han tenido y los avances que han supuesto cuando se aplicaban. Avances que están a la altura de los tecnológicos como pueden ser la pólvora o los cohetes espaciales. De hecho, no habría cohetes sin geometría descriptiva. Muy bien, sí, de verdad. Un aplauso para usted. Recuerdo que la historia de Gaspard Monge la contó en bachiller mi profesora de dibujo técnico y me marcó tanto
que de hecho es una de las primeras ideas de vídeo que tenía apuntadas para el canal, junto a la de sistema métrico decimal, y de las que tenía muchísimas ganas de compartir con vosotros. Como ves, la geometría descriptiva no es solo una página en un libro de texto, es una página de la historia misma, una herramienta que ha modelado el mundo en el que vivimos. Desde las tácticas de guerra de Napoleón hasta los proyectos más ambiciosos de la NASA, la geometría descriptiva sigue marcando un papel muy importante. Si te ha gustado este vídeo, no te pierdas este otro sobre la relación entre Napoleón y el metro. Sin más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.